Thank you.
con esta maravillosa pieza comenzamos la presentación de Los Alfiles de Dios de Enrique Escalante. Pero antes de llegar a este momento con el autor, queremos ceder la palabra a quienes se encargan de dar anatomía, de dar forma a las palabras, quienes albergan a los autores y sus creaciones. Y es que esto siempre es importante, y más en este momento en que los libros físicos parecieran quedar como en el olvido. Y es así la obra de Focus Book, de siempre mantener a la vanguardia las letras, de siempre dar voz a la misma voz de los autores. Quisiera hablarles un poquito de quien viene en representación de esta maravillosa editorial. Lourdes Solís Torres, socio fundadora de Focus Book, editora y directora de operaciones y logística dentro de la misma empresa. Egresada de la licenciatura en literatura latinoamericana por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, se ha dedicado a hacer de las letras algo más que solo escritos analizados. Focus Book, dedicado a hacer de las letras algo más, es una empresa de servicios editoriales especializada en creación, redacción, escritura, edición, diseño, distribución y publicación a nivel nacional e internacional de libros de negocios, política, educación, cultura, disciplinas humanas, exactas e independientes, cuyo propósito es transformar el objeto escrito no solo en un legado que trascenderá, sino en una de las herramientas más importantes para exposicionamiento de autores y conferencistas que exponen nuevos enfoques e innovadoras perspectivas. Así, a lo largo de su trayectoria, Lourdes Solís se convirtió en directora de contenidos en Poder Cívico S.A. y en el Festival Internacional de Mentes Brillantes de la Ciudad de las Ideas. Fue vicepresidenta en la Asociación Civil Diálogos Mexicanos por la Juventud, entre otros proyectos de la misma categoría. Les presento a Lourdes Solís. Pensé que no iba a ser la primera en hablar, pero qué bella sorpresa. Pues seré muy breve y espero que estas palabras les gusten, dedicadas por supuesto al autor y a todos sus invitados. Decía Borges que el escritor es un producto de su tiempo, pero el tiempo es también un producto del escritor. Los autores crean también la realidad. Y efectivamente, me queda muy claro que eso se cumple. Pues desde el primer café me di cuenta que frente a mí había una mente ávida de darse a conocer a su manera. Esa tarde, la plática se convirtió en una cátedra más allá de una junta para revisar cómo iniciaríamos el proceso de publicación, de todo lo que se transformaría en una experiencia para cada uno de los involucrados. Así como el nombre nos dice mucho de una persona, el título de un libro es clave para saber a qué se enfrentará el lector. Leer la palabra de Dios de inmediato nos remite al ámbito religioso y el alfil, por supuesto, al juego de ajedrez, con ya de por sí antecedentes musulmanes, pero en realidad el alfil va más allá. Una palabra árabe que significa elefante, pero años más tarde en otros lugares del mundo lo nombraron la pieza del obispo, a partir de la influencia de la Iglesia Católica en la Edad Media y por su semejanza a la mitra. Tan solo en el título hay dos conceptos que tienen un peso histórico y lingüístico que no pueden pasar desapercibidos, pero más impactante resulta su significado cuando un artículo y un posesivo señalan la jerarquía que hay en cada capítulo. El escritor está nombrando y creando una atmósfera donde juega, incluso, con el tiempo, pues te traslada de una época a otra, de un lugar a otro, de un evento a otro, y entrelaza historias como una auténtica partida donde debes estar atento. La posibilidad de ir de un extremo a otro entre el bien y el mal, la tentación y la fidelidad, vincular opuestos en la identidad de un ser y el colectivo, hablar de religión sin pretender el convencimiento hacia la misma, sino a un argumento que ya descubrirán que trasciende el concepto mismo de la religión. Entre tantas aristas, no son temática fácil de narrar, y Enrique lo ha hecho magistralmente, a pesar de aventurarse por primera vez con una novela de un calibre como el que muestra. Las investigaciones previas y los años que tardó para dar el paso a la publicación la resumo en el renglón que estoy leyendo.
Pero la realidad es que sus lecturas diversificadas, las conexiones entre un tema y otro, la construcción de los personajes, el desarrollo del argumento principal y situaciones secundarias, el uso de prolepsis y analepsis, es decir, pasado y futuro, la grafía de los espacios intencionales, entre otros recursos, sin afán de pretensiones, la literatura los agradece y también quienes nos adentramos a ella. Sin embargo, así como existe un punto de coincidencia de dos personajes en Roma durante la historia, así la pluma y la tinta del autor han coincidido para darle una vigencia sin límite de caducidad que augura que, como lo nombró su prologuista, este hijo bien amado pueda convertirse en un clásico, entendiéndolo como un referente literario que provocará que los lapsos de lectura sean equivalentes a unas partidas con alguien cuyas características podrán ser similares o diferentes a las nuestras. Lo que desearás es encontrar algo en cada página que te apasione y que haga de un conjunto de párrafos algo fascinante, que rompa con lo ya sabido, genere una crisis de conocimientos, te haga repensar en lo que afirmabas como cierto hasta que la duda no te deje en paz, y sí o sí debas debatir con un experto o con el primero que tenga oídos para soportar la verborrea jugosa que saldrá sin parar. O quizá la mayoría de la historia te atrape, la maravillosa parte de la historia te atrape de tal manera que quieras transformarte en X o Y personaje y ahora asumir el papel de escritor y crear historias alternas, porque a decir verdad, esa es la magia de las letras, la apertura hacia la posibilidad de contar lo que tú quieras a tus modos, formas, estilos y manías. Miren lo que son las cosas. Ahora todos coincidimos en este lugar donde la creación, la publicación, la producción, la lectura y las perspectivas se encuentran. ¿Quién diría que un libro sería un alfil por sí mismo? Que seríamos jugadores en un determinado momento, que beberíamos café, agua y vino, que le daríamos la razón a Cortázar al saber lo apasionante de un juego que para él podía ser infinito. ¿Quién diría que en 23 capítulos, entre el tiempo actual en una historia, los años 40 del siglo XX y el sitio de Budapest, todos seríamos testigos del movimiento de Dios? No puedo asegurarlo, pero en mi teoría lo habrá dicho un hombre que alguna vez se sentó a escribir y sin darse cuenta fue movido a un lugar y un tiempo determinados que, por supuesto, jamás olvidará. Felicidades, Enrique. Muchas gracias. Bueno, ya que estamos en este momento de escuchar a todos y todas las involucradas en este proceso, quisiéramos presentar a la escritora multipremiada, la maestra Irma Cárdenas. Narradora, ensayista y traductora, licenciada en periodismo por la Universidad Femenina de México y de Letras Modernas por la Universidad Laval de Quebec. Maestra en Educación Superior por la Universidad La Salle y en Letras Latinoamericanas por la UIA. Se ha desempeñado como guionista. Ha colaborado para la revista Capricho, ha sido traductora para Time Life y, bueno, vamos con los premios. Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero, 2006, por En Blanco y Negro. Premio de MAC de Biografía, 2007-2008, por Cómo yo te he querido. Premio Mexiquense de Cultura, 2011, por su novela Reflejo. Es maestra en literatura iberoamericana, habiendo cursado diplomaturas en Historia del Arte y Literatura del Virreinato y Creación Literaria. Fundadora y directora del Instituto Stratford, 1972-1991. Autora también, entre otros, de La Recogida, telenovela y argumento para cine. El Canto de la Serpiente, 1998. Voy a contarles un corrido, 2010. Caterina da Vinci, 2006. Y Naufragios, por publicarse en. Irma Cárdenas ha sido considerada una escritora de muchas tablas y con una capacidad de transmitir imágenes muy acertada. Les presento a la maestra Irma Cárdenas. Buenas noches. Antes de que inicie la presentación de los alfiles de Dios, quisiera que nos diéramos dos grandes abrazos. El primero, por asistir al nacimiento de un libro
que es uno de los actos más gozosos que nos proporciona el destino, o al menos yo así lo considero y por esta razón escribo. Entrar al mundo creado por el autor nos proporciona experiencias que de otra manera nunca conoceríamos. Con un libro entre las manos podemos viajar en el tiempo, a través del universo, conocer héroes, villanos, diosas, niños, monstruos y ángeles. La palabra abre nuestra imaginación de manera que página a página vamos caminando con el escritor como si conversáramos alma con alma. Y solo estoy enumerando unas cuantas maravillas que la lectura regala. El segundo abrazo es para felicitarnos por nuestra valentía y buena suerte. Vivimos en la ciudad más grande del mundo, con muchas ventajas y muchas desventajas. Entre las desventajas están los congestionamientos de tránsito que impiden llegar a tiempo a citas importantes. El miedo a un asalto, la falta de estacionamiento, nos perdemos en un barrio desconocido, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros arrostramos esos peligros para reunirnos esta noche tan especial, y demostrarle a Enrique cuánto lo estimamos a él como persona y a su obra por el infinito número de posibilidades que abre ante nosotros. Pues cuando un autor echa una novela a andar, sabemos de dónde proviene, mas nunca a dónde puede llegar. Empecemos con los análisis de los alfiles de Dios, al igual que si estuviéramos ante una caja cerrada que contiene sorpresas misteriosas e inesperadas. Enrique Escalante me dio, para su corrección, lo que muchos escritores consideran un hijo bien amado en quien han puesto todas sus complacencias. La novela que toma años escribir, con una tinta compuesta de realidad y de sueños. Entregar un texto para que se corrija es un signo de profunda humildad. Implícitamente se admite que, aunque se ha dado lo mejor de uno mismo, todavía no estamos satisfechos con el resultado y que además aceptaremos críticas severas, reacomodo de párrafos, acortar o alargar parlamentos, omitir o agregar descripciones, hacer más naturales los diálogos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en lo que concierne al autor. Por mi parte, una vez que acepto supervisar un texto, practico profundos exámenes de conciencia. Muchas veces no duermo pensando si realmente mejoré una página, si mis objeciones son justas, si las expreso con claridad o si las reglas gramaticales deben ocupar un segundo lugar para que el estilo del escritor resalte. Sin embargo, en el caso de Enrique, tales dudas no fueron agobiantes porque él siempre aportaba comentarios que redondeaban mis ideas. De tal manera que íbamos tejiendo la misma tela, el mismo texto, y como todavía no terminaba su novela, solucionábamos los problemas a futuro. Así llegamos a la segunda corrección, la más difícil. En la primera, los errores resaltan, pues se cometen por falta de experiencia, no de habilidad. En la segunda, el autor tiene todos los hilos en la mano. Conoce a sus personajes como si fueran su propia familia y sabe qué se propone. Yo humildemente me plegué al criterio de Enrique y solo di un poco de luz a las ideas ya de por sí brillantes. Durante muchas semanas trabajamos juntos puliendo el texto. A través de la escritura me adentré en su mente, pero más en su corazón. Hasta que lentamente, con un gran esfuerzo, al fin llegó el momento anhelado por los dos. Enrique ya no me necesitaba. Quería y debía caminar solo. Yo sentí que había cumplido con mi tarea
y que él debía decidir los últimos toques antes de escribir el punto final. A nuestra primera obra, esa ópera prima tan amada, entregamos el esfuerzo que nunca medimos, además del tiempo robado a la vida, a la vida cotidiana, al trabajo y hasta al amor. La alimentamos con cada línea, con palabras cuya belleza elegimos, como si las hubiéramos creado en ese mismo instante para ese único fin. Y cuando agotados física y sentimentalmente escribimos fin, nos invade el miedo. No deseamos desprendernos de nuestra criatura, ese niño indefenso al que hemos alimentado con nuestro propio espíritu. Al mismo tiempo, sabemos que la novela debe abrirse camino por el mundo aprendiendo de sus errores y de sus aciertos. Participé en la gestación de Los Alfiles de Dios y me hace feliz presenciar su llegada a este mundo. Creo que tendrá un gran éxito. ¿Por qué? Para empezar, me asombró que Enrique Escalante hubiera escogido un tema tan complejo. Abarca dos generaciones, diversos espacios, México, Roma, Honduras, catástrofes universales, la Segunda Guerra Mundial y este mundo actual en el que vivimos. No se contentó con semejante reto titánico de por sí. Además, impuso enormes incógnitas. La más amplia pinta la lucha entre el bien y el mal, no solo como un problema metafísico, sino en la influencia que tiene en nuestra vida diaria. ¿Qué haríamos si de repente fuerzas malignas, incontrolables, invadieran nuestro hogar, la vecindad en que vivimos, o atacaran a personas conocidas, al parecer buenos ciudadanos, excelentes esposos o padres de familia? ¿Nos refugiaríamos en la religión o negaríamos la existencia del demonio? ¿O huiríamos a otro lugar donde quizá esa pesadilla ya no pudiera alcanzarnos? Y hablando de religión, ¿qué papel juega en mí como lector? ¿Recurro a Dios para pedir la paz, la salud, el trabajo, el cariño, la aceptación y el bienestar? ¿Es la religión un refugio y Dios un dador de favores y mercedes? ¿Basta con poner en un chat, oremos, para que se resuelva el conflicto entre Rusia y Ucrania, o reunamos 1 millón de padres nuestros para que evitar que cierto presidente se reelija? ¿La religión interviene en la política, la economía, mejora o empeora nuestros conflictos sociales, o es simplemente el camino para llegar al paraíso? ¿Y nosotros cómo actuamos? ¿Nuestro papel se limita a lo pasivo, a esperar que la divinidad resuelva lo que nosotros consideramos imposible? Uno de los alfiles de Dios sintió desde muy temprana edad el llamado y desde ese momento actuó sostenido por la fe. Escalante describe la vocación sacerdotal, la fidelidad a una causa, la tentación y la confianza en aquello que niega nuestra razón. Para que tales temas cristalizan, los centra en dos muchachos que algún día se encontrarán en Roma durante la semana que antecede la elección papal. Esos días críticos permiten que el autor ahonde en la personalidad del pastor, el sucesor de Pedro, cuyas decisiones afectarán a millones y millones, tanto de católicos como de ateos. Yo pertenezco al último grupo. Por lo mismo, me asombró que hoy por hoy, rodeados por el materialismo, muchos todavía crean en milagros y en ángeles que descienden a este mundo tan conflictivo. Sin embargo, la pluma de Escalante nunca titubea. La confianza en el bien último penetra las páginas de su novela hasta convencernos de que todavía existe una solución para los hombres de buena voluntad. El mal acechará siempre, pero Dios protege a su grey. Este hecho se posesiona de cada página y nos permite recobrar una virtud que quizá ha perdido fuerza, la esperanza. El autor
ha puesto los alfiles sobre la mesa. A nosotros nos toca iniciar la partida. Compremos un libro y empecemos, pues, esta lectura. Cuando finalicen tan agradable empresa, no guarden sus comentarios para ustedes mismos. Los libros son un puente entre todas las personas, aun si viven en distintos países y pertenecen a generaciones diferentes. Formen un grupo, expongan sus ideas, acompañados de una taza de buen café, y comparen sus impresiones. Dos cabezas piensan más que una, seis o siete más que dos. Por lo tanto, al platicar, enriquecerán su experiencia, llegando al fondo de la novela para analizar la solución que Enrique propone. También pueden enviar cartas al autor. Hoy todos estamos unidos por la tecnología y no hay nada más grato para un escritor que saber qué impresión causaron sus letras. Así que no pospongan más este momento. Abran la primera página. Muchas gracias. Después de las palabras acerca del maestro Escalante, acerca de su obra, vamos a dar pie a que él mismo nos comparta un poco acerca de los alfiles de Dios. Enrique Escalante, abogado, político, escritor y columnista, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche, máster en Gestión de Recursos de la Unión Europea por ESAI, Madrid, y es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido legislador local de 2000 al 2003 y federal. Enrique Escalante se ha desempeñado como secretario de Desarrollo Industrial y Comercial del Estado de Campeche y ha ejercido diversas responsabilidades en los tres poderes dentro del mismo Estado. En su trayectoria, como autor, por supuesto, en el 2012, publicó un compendio de cuentos titulado Andamios de Sueños y Mentiras, que contiene historias como Habitante del Horizonte, Pasión por Mr. Crawford, Aquí estuvo Ángela Llorente, Historias de la Casa Grande y Alcánzame en mis sueños. Hoy presenta su primera y magnífica novela, Los alfiles de Dios. Uno de los desafíos más serios quizá sea contar a los demás sobre lo que transita por la mente de un escritor a la hora de sentarse a ejercer su oficio. Revelar el origen de la inspiración que mueve el lápiz sobre el papel o aquella sensación indescriptible que genera la introspección al garabatear los primeros trazos de una historia sin saber siquiera en qué va a terminar. Concederle libertad irrestricta al pensamiento para volar y verter en cada párrafo los ingredientes esenciales para sostener la trama de la que emergen personajes que parecen adquirir, por extraño sortilegio, personalidad propia y, en consecuencia, se abren camino capítulo a capítulo. Tejer el entramado de una novela de ficción semeja a elucubrar una mentira larga, mas no ponzoñosa, sino edificante. Una mentira que no envenena, por el contrario, nutre. En 2012, tras publicar una selección de escritos a la que titulé Andamios de Sueños y Mentiras, cinco cuentos insomnes, me persiguió por meses la ambiciosa idea de escribir una novela. Quise retomar algunos apuntes que había guardado en un cajón una década atrás. Cuando repasé aquellas líneas, entre sonrisas, pude reconocer al hombre que fui en aquel entonces. Sin embargo, no me ilusioné, por lo que aquellas páginas regresaron al empolvado archivo del que emergieron. Mi aspiración era otra.
deseaba sumergirme en un texto que vibrara, que retara a mi imaginación, cuyos personajes poseyeran un carisma especial por el cual descollaran a pesar de los avatares de sus vidas. Entonces supe que debía volcarme sobre otros libros y aprender sobre el tema, atisbar un mundo oculto y oscuro que en ocasiones solo se percibe a través de fábulas y mitos, pero basados en la profundidad de la fe. Anhelaba escribir un libro que desafiara a la realidad, que derribara muros del prejuicio y darle mayor soltura a la creatividad. Textos que transmitieran al lector una experiencia casi visual que los conduce por caminos sombríos y lúgubres, pero también por espacios llenos de luz. Escenas en las que experimentar el éxtasis provocado por la visión de un ente celestial estremeciera tanto como la feroz violencia de una posesión demoníaca, sin rayar en la religiosidad alambicada, urdir una historia que asomara sobre aquellos fenómenos de origen divino, pero también sobre manifestaciones aterradoras que han trastornado a la humanidad por centurias, por milenios. Los Alfiles de Dios habla de entidades interactuando con la humanidad como emisarios de un ser supremo que mueve a voluntad inapelable las piezas sobre su tablero, cuyo antagonista acecha con paciencia infinita para aprovechar la oportunidad de incidir, de involucrarse y de atacar. Quería desarrollar una novela desde la descripción detallada del entorno de mis personajes, hablar de sus familias y de quienes los rodean, fijar el contexto del tiempo apoyado en acontecimientos históricos desde una visión globalizada, pero concentrado en construir un halo de misterio basado en la ficción. Una historia que retomara el drama de la guerra, los entresijos de la política, la amenaza latente, la sospecha de intervenciones divinas y demoníacas en el devenir cotidiano del mundo, una línea de drama y fe de la cual naciera también la esperanza. El proceso de escritura de mi novela fue de enorme aprendizaje, ya que me llevó a abrevar de múltiples fuentes con el propósito de manejar el vocabulario adecuado y preciso para el tema. Dediqué fines de semana, asuetos e incluso insomnios a la redacción de cada párrafo y en su momento a corregirlos con entusiasmo, autocrítica y humildad. La complejidad del tema imponía la exigencia de conservar la calidad de la escritura desde el primer capítulo hasta el punto final. En soledad, confieso, y en ocasiones frente al espejo, actuaba las reacciones de los protagonistas y demás personajes para luego transmitirlas con la misma intensidad en mi texto. Los Alfiles de Dios es la novela que ansiaba leer, pero que al no encontrarla, tomé la determinación de escribirla. Esta es una historia que ha nacido para mantener al lector al filo de la página. Esta es una historia que ha nacido, esta es una historia justo para quienes, inmersos en la lectura, ven de reojo el reloj y se resignan a trasnochar, pero que al tratar de conciliar el sueño, no pueden hacerlo de otra forma que con la lámpara encendida. Los Alfiles de Dios no tiene un público específico. No pretende acercar a sus lectores a la mística religiosa ni a hacer la apología de confesión alguna, sino que está escrita para mover emociones
y sacudir los sentidos. Hoy es un día especial porque comparto con ustedes, familia y amigos, así como con profesionales del periodismo cultural, una parte de mí de la que brota incontenible la creación literaria. Agradezco a mi mentora y colega, la destacada escritora mexicana Erma Cárdenas, todos sus consejos y recomendaciones, su crítica constructiva y su generosa transmisión de conocimiento. Sin embargo, aún hay algo mucho más valioso que Erma me entregó en estos años: el tesoro de su amistad y su confianza. Ambas gemas vivirán siempre en mi corazón. También a Mati Braverman le externo mi sincera gratitud por su acompañamiento y consideraciones para que este día pudiera llegar, teniendo como marco la vetusta capilla gótica del helénico, ad hoc con el tema de mi novela Los Alfiles de Dios. Mati y yo hemos sorteado muchos retos de los que salimos airosos y continuaremos haciéndolo. Igualmente, agradezco a sus hijos, Dora y Rubén, su apoyo y solidaridad. Expreso especial gratitud a mi estimado amigo y paisano, Daniel Lares, director del canal Telenovelas de Televisa, de quien he recibido palabras de aliento y muchas porras para concretar este proyecto de vida. De igual manera, agradezco a Pedro Kominik y su talentoso equipo de profesionales que hoy refuerzan y aderezan esta presentación de mi novela, transmitiendo arte y vocación, a Focus Book, mi casa editorial, a Lourdes Solís y a su pléyade de jóvenes que con gran responsabilidad acompañan y apoyan a sus escritores. Mi más sincero agradecimiento. Continuaremos trabajando por muchos años en nuevos proyectos. A mis hermanas, que hoy se encuentran aquí, a Consuelo, Gabriela, Diana, Alejandra y Larisa, les reitero mi cariño y amor fraternos. A mi sobrina María José, que está aquí con nosotros. Vaya para ellas mi abrazo emocionado por su compañía y apoyo. Con todo mi amor, también brindo mi eterna gratitud por su paciencia y apoyo incondicional a Vianey, mi esposa, a quien he robado días y meses para dedicarle tiempo al ejercicio de mi otro oficio, el de escritor. Con nostalgia evoco a mis padres, Enrique y Diana, quienes ya no se encuentran entre nosotros. Decirlo me parece incomprensible. Su ausencia es física, mas su esencia aún me protege ahí donde vaya. Esta vida es corta, demasiado corta. Por lo que he comprendido que acumular cosas por el hecho de sentirse empoderado por las posesiones no tiene ningún sentido. En cambio, noches como esta son perennes, son extraordinarias, porque al menos yo las atesoraré en mi corazón. Escribir una novela es una experiencia maravillosa y transformadora. Despliega todo lo que se ha vivido, lo que se ha leído, lo sufrido y lo amado, anhelos y victorias, así como la estela de valiosas lecciones que las derrotas nos legaron, las lágrimas enjugadas y las sonrisas francas. Es pues que escribir un libro se traduce en un patrimonio inconmensurable, porque es
un placentero salario para el espíritu. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. En una celebración más de letras, ¿qué sería de ellas sin la música? ¿Ya tuvieron la oportunidad de escucharles a su llegada aquí a la capilla? Pero quisiéramos presentarles, como se debe, siempre haciendo honor a quienes nos regalan estos maravillosos momentos. Quisiera hablar de primera instancia de nuestra directora, la maestra Sara Vélez, por quien pido un aplauso, por favor. La maestra Vélez estudió la licenciatura en piano en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde entonces, ha tenido una trayectoria seria y sobresaliente en el ámbito de la música de concierto. Además, se ha desarrollado notoriamente como pianista de colaboración en ensambles de talla del Grupo Coral Ensamble México, Orquesta y Coro de la Ciudad de México, y en escenarios como la Sala Julián Trujillo, Sala Nezahualcóyotl, Palacio de Bellas Artes, Sala Emilio Novello, Sala Silvestre de Vueltas, entre otros. Realizó una especialización en música de cámara en la Escuela Luthier de Artes Musicales en Barcelona, España, junto con la pianista Greta Licona. Además, a la maestra Vélez le acompaña al violonchelo la maestra Denia Moreno, a quien también le presento. La maestra Denia Moreno es invitada como instrumentista en la Orquesta Carlos Chávez. Fue principal de la sección de violonchelo en la Orquesta Sinfónica de la ENM, o CEN, bajo la dirección del maestro Sergio Cárdenas, presentándose frecuentemente en la Sala de Nezahualcóyotl. Actualmente se dedica a la música de cámara, área de la música que la ha llevado a tocar en la Sala Carlos Chávez en el Centro Cultural Universitario. Ha tomado clases magistrales con Álvaro Beltrán, Mark Hoppe, Lyudmila Belgarian, Mónica del Águila, Richard Markson, Iñaki Echaperri, Iván Kulklop, Dennis Parker, Javier Arias, Roberto Treinini, Pablo Reyes, entre otros maestros. Actualmente es chelista principal de la Orquesta Filarmónica de las Artes. Y a ambas maestras les acompaña la maestra Adriana Hernández al violín. Un aplauso. Hernández estudió la licenciatura en concertista de violín en el Conservatorio Nacional de Música. Fue fundadora y concertino de la orquesta barroca La Galatea, con quienes grabó un disco en 2014. Es que estamos en la Capilla Gótica. Ha sido concertino y arreglista en Arts Orquesta México, proyecciones de películas con orquesta en vivo también ha participado. Con el cuarteto de la Orquesta de Cámara México, ha participado en varias obras de teatro presentadas por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Fénix Novohispano, y con Cuántica Producciones. Como violín solista, ha participado en varias obras de teatro, destacando El Nahual de Carlos Talancón, obra ganadora del séptimo Rally de Teatro Independiente como Mejor Música en Vivo, interpretando música clásica, popular y de su autoría. La sorpresa también de la noche. Alguien que ha mencionado el maestro Escalante como un amigo cercano a raíz del nacimiento de su novela. Tenemos el honor de contar con el primer actor, Pedro Comini, y les voy a contar un poquito de toda la trayectoria que ha hecho el maestro. Pedro Comini, con 30 años de trayectoria, ha incursionado con éxito en diversas disciplinas. Ha sido actor, cantante, director de escena, productor, director de arte, escritor y académico. Sin embargo, es menester destacar que su labor como actor, conductor y director de escena e imagen de nombrados medios como el Canal 2 y Canal 4 de Televisa, CNI, Canal 40, VH1 y MTV, lo han consolidado como uno de los líderes de opinión más significativos en el ámbito cultural. Más de 70 puestas en escena, sus conciertos como solista
y su presencia estelar como cabeza de elenco en foros con el calibre y prestigio del Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, el Zócalo de la Ciudad de México, el Teatro Julio Castillo y el Teatro Helénico. Actualmente conduce la cuarta temporada del programa multiplataforma #catarsis22 para el canal 22. Un aplauso, por favor. Muy buenas noches. Los alfiles de Dios, de Enrique Escalante. Extracto capítulo 1. Andrés pudo leer en la mirada de Durban una profunda angustia. Lo vio caminar con pasos cortos hacia uno de los ventanales que asomaban a la plaza de San Pedro. En ese momento, trató de aproximarse al escritorio con la intención de poner un poco de orden. Durban dio un grito que petrificó a su asistente. ¡No te acerques a mis papeles! Si das un paso más, nunca volverá a entrar a estas habitaciones. El Papa estaba dispuesto a usar lo que le quedaba de fuerza para evitar que alguien sustrajera algún documento personal. Ya había sufrido demasiado con la publicación de apuntes de su puño y letra con información delicada, hurtados de su propio escritorio personal que supuestamente era de confianza. Desde entonces comprendió que ningún escrito permanecería con el carácter de privado, solo era cosa de esperar el tiempo suficiente para verlo convertirse en una revelación urbi et orbi. Relajarse en ese ambiente en el que no puede haber círculos cercanos enteramente confiables era una seria imprudencia. Un comentario malinterpretado, una simple nota o gestos excesivos podrían generar reacciones inesperadas de la temible y desprestigiada curia romana.
Es mejor que nadie lea esos manuscritos. Quiero que todos se mantengan lejos de ellos. No olvide lo que ha sucedido en otras ocasiones. Lo que escribo le concierne al mundo, pero el tiempo en que debe saberlo lo decido yo. Si lo toma como algo personal, es asunto suyo. El Papa midió bien la situación y, moderando su tono, continuó. Escuche bien lo que voy a decirle, Padre Andrés. En el Vaticano muchos asumen el papel de confesores, pero no los consideren sus amigos. Incluso pueden perdonar nuestros pecados en el nombre de Dios. Sin embargo, los errores que suelen cometerse en la política son imperdonables. Esta lección, guárdela como una herencia. Si la comparte solo para lucirse entre los demás, estará lapidando su futuro. Casi al año de haber asumido el pontificado, Anastasio X sufría un cansancio insostenible. Su agenda estaba saturada de compromisos agotadores, sobre todo para un anciano de su edad. Se encontraba tan fatigado que en la soledad de sus habitaciones incluso había llorado, consumido por el dolor y la falta de fortaleza física. Su secretario y asistentes cuidaban bien de él y se aseguraban de que estuviera debidamente protegido. Mas el Vaticano seguía su curso aún sin su presencia. Enfrentar los retos de la política internacional y las presiones cotidianas que se mueven en los pasillos del Vaticano eran un entretenido deporte en el que la intrincada urdimbre de sus pensamientos podía encontrar salidas habilidosas y acciones sorprendentes. Aún así, estaba lejos de llenar las sandalias del pescador. El puesto exigía fuerza y pasos ágiles. El jefe de la Iglesia Católica sufría de agudos dolores al caminar, aunque lo soportaba estoicamente. Sus sesiones de oración y reflexión cada día eran más prolongadas. La lectura y la escritura consumían jornadas completas. Los largos viajes como peregrino de la paz eran breves y esporádicos. Lo más difícil era enfrentar aquello que solo se sospecha. El mundo estaba cambiando vertiginosamente y los acontecimientos sobrepasaban el poder de las instituciones. Durban defendía la tesis de que cada pontífice contaba con menos poder que su antecesor inmediato y su limitada capacidad física enfatizaba este fenómeno político. La postura del Vaticano siempre había sido que el mal debe combatirse con el bien, aunque para ello era necesario estar presente y el Papa estaba más ausente cada día. Estos temas los había abordado en innumerables ocasiones con su predecesor en un ambiente de confianza absoluta, dada la fraternal relación que sostuvieron por más de 25 años. Con la vehemencia que siempre lo caracterizó, Mariano II le había dicho varios años atrás: «Clemens, quiero que tengas muy claro que el diablo sí existe. Satanás es un ente real, deambula por los mismos senderos que nosotros». Los escritores sabiondos e investigadores improvisados que rompen récords de venta por levantarle la sotana a la iglesia no entienden la gravedad de su imprudencia. El maligno ríe en la oscuridad y posee una paciencia infinita por su origen angélico. Sabe que vivirá por siempre, mas no irá más allá del largo de la cuerda que Dios quiera concederle, como bien dijo San Agustín. Lo cierto es que aquí, imperceptible ante los ojos profanos, atormentando a las almas, o quizá perdiéndolas, Durban y Mariano II, con información privilegiada, desmenuzaban el acontecer mundial hasta llegar a la profunda comprensión del origen de graves incidentes que surgían por doquier, pero en especial se concentraron en vigilar las regiones donde aquellos fenómenos eran más frecuentes y extraordinarios. Su jerarquía en la iglesia y su riqueza intelectual no lo cegaban ante la evidencia. Santidad. El diablo podrá ser un gran instigador y poseer aliados poderosos, mas Dios no lo escucha como él supone. Nuestro Señor también tiene sus planes y nosotros participamos en el juego. Por eso hay que estar atentos a sus señales.
Tenemos acceso a información clasificada sobre fenómenos inexplicables que ocurren en el mundo. Además, contamos con reportes serios y material fílmico de eventos aterradores. En ellos, las leyes físicas parecen no existir, producto de injerencias demoníacas. El padre Fortuny, exorcista de la diócesis de Roma, se ha esmerado en ilustrarnos sobre demonología. ¡Sé de lo que hablo! ¿Te has puesto a pensar qué opinaría la poderosa opinión pública si escucharan al destacado cardenal Clemens Durban, el ortodoxo perfecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, hablando de estos temas como si contara una historia de terror? Preguntó el pontífice en tono irónico. Santidad, es posible que al principio algunos de los columnistas y editorialistas rían incrédulos, aunque después de enterarse de lo que sabemos y reflexionamos al respecto, sabrían que dos hombres como nosotros siempre hablan en serio. Y entonces quizá despierten por la noche con graves pesadillas. Cardenal Durban, serás un pontífice después de mí. Así tenga que dejar en mi testamento una decisión in pectore, tal como pretendió hacerlo Juan XXIII, con el propósito de que el cardenal Montini lo sucediera en la silla petrina y consumar la monumental obra del Concilio Vaticano II, manifestó el Papa Mariano en alguna ocasión. Clemens miró al pontífice con gran afecto, pero procedió con extremo cuidado, sabiendo que en la política las pruebas más difíciles aparentan tener un camino bellamente adornado de rosas. Santidad, debo recordarle que soy académico. No me considero un pastor y siempre me he arrepentido de no haber dedicado más tiempo al ministerio sacerdotal. Mi carrera la desempeñé en universidades, centros de investigación y en la curia. El recogimiento al que me someto lo asumo como penitencia debido a la excesiva actividad intelectual y a la política esporádica, se sinceró Durban. Ya siendo papa, Clemens Durban recordaba aquellos días con gran emoción, pero ahora su vida había dado un giro inesperado. Tendría que dejar la cátedra de Pedro antes de morir, porque sus fuerzas lo traicionaban. La Iglesia presentaba una crisis importante en la que su condición estaba lejos de ser ideal para continuar siendo el líder de cerca de 2,000 millones de católicos en todos los rincones de la tierra, con todo lo que ello implica. Sucesos cuya trascendencia crispaba en el escenario internacional ponían bajo sospecha la presencia del maligno. Tanto su antecesor como él se habían percatado que el enfrentamiento con las fuerzas del demonio comenzaba a ser cotidiano e incluso público. Por esa razón, imprimieron especial esmero en armonizar su relación con otras iglesias cristianas, también con el judaísmo y el islam. Los puentes diplomáticos abrieron oportunidades de diálogo con sus líderes más importantes. Seguidores de dichas religiones aseguraban haber vivido manifestaciones atribuibles a Satanás. Eventos que estaban por debajo de lo creíble y de lo aceptado por los dogmas. Thank you.
Extracto capítulo 12. Tiempo actual. Se hizo un silencio especial en el despacho, como la calma que precede a la tormenta. La mirada de Simón se había perdido en algún punto del enorme librero que cubría una de las paredes. Vaciló un momento antes de iniciar con un nuevo tema. Durante la misa de hoy, creí ver en los pasillos de acceso a la basílica con un andar singular que podría distinguir a kilómetros de distancia. Ese personaje que vino a mi memoria de una forma muy real. Incluso sentí cómo nuestras miradas se buscaron, aunque eso sería imposible. No pongas esa cara, Daniel, no estoy enloqueciendo. El hecho me causó tal impresión que de solo recordarlo se me enfría el cuerpo. Hace una semana, durante mi visita a Supro, abrí un espacio en mi agenda para recorrer el pueblo y disfrutar de sus hermosas calles. Es una ciudad bellísima. Todos los rincones reflejan el alma de su gente. Caminé durante mucho tiempo y eso me dio suficiente paz para recordar a mi familia, mi vida en el convento de Santa Isabel, a la priora Silvana y a la madre Inela, cuyas bendiciones aún me acompañan. Que Dios las guarde en su casa. Pasaron por mi mente aquellos tiempos del Instituto Becaria y las amistades fraternas que ahí cultivé. También evoqué nuestro paso por el seminario. Vinieron a mi memoria nuestros profesores, compañeros y la gente que ahí laboraba, especialmente Domoncos. ¿Lo recuerdas, Daniel? El viejo jardinero del seminario, ¿cómo olvidarlo? Siempre estaba presto a ayudar a cualquiera. En aquel entonces decían que durante la invasión rusa hubo un ataque sorpresivo a una estación de tren. Él se encontraba ahí con su esposa e hijos, incluso sus nietos. Pretendían llegar hasta Turquía y de ahí huir a España o América, mas no llegaron muy lejos. En la confusión se separaron y Don Moncos fue herido de gravedad en una pierna, lo cual le ocasionó un sangrado tal que lo hizo perder el conocimiento. Varios días después, cuando volvió en sí, preguntó por su familia, pero nadie le dio razón de ellos. Aún con el dolor de su herida, que su herida le dejó como secuela de su eterno rengueo, buscó por villas y pueblos, pero no halló pista alguna de su paradero. Así llegó hasta el seminario, donde le dieron asilo y trabajo. El hombre estaba demacrado por el hambre y el dolor, pero su corazón se mantuvo noble y generoso. Supongo que cuando murió, fue sepultado en el seminario, no sabía decirle. Después de 40 y tantos años, le perdí la pista a mucha gente. ¿Conoces la historia de Don Moncos mejor que yo? Comentó Simón. En alguna de las áreas de la ciudad que visité, se incrementa la densidad de turistas que van en grupos de aquí para allá. Esquivando a los visitantes, seguí mi camino. Ya estaba cerca de la esquina, en una calle peatonal, cuando una de las caravanas que surgió de una antigua casona, surgió. Tuve que pegarme a la pared para no ser arrollado. Fue justamente cuando vi girar hacia la derecha una figura conocida. Asombrado, traté de abrirme paso entre la multitud. Al llegar, vi a la persona que perseguía a una distancia considerable. Era Don Moncos, que ahora volteaba hacia mí para que nuestras miradas se encontraran. Quedé atónito y por un instante perdí el aliento. El anciano aceleró el paso, casi arrastrando su pierna atrofiada. Volvió a doblar esta vez a la izquierda, internándose en la iglesia de San Miguel. Eché a correr tras él y entré al templo. Aquello estaba solitario y en penumbras, apenas alumbrado por las velas en los altares de los santos y la luz del sol que luchaba por iluminar el espacio a través de los vitrales. Recorrí el pasillo central, revisando las hileras de las bancas, sin advertir la presencia de Moncos ni de ningún feligrés. Llegué hasta la escalinata del altar y me persigné. Aún estaba agitado y los latidos de mi corazón martillaban mis tímpanos. Tuve que apoyar los brazos en la balaustrada para descansar un poco, pero escuché la voz ajada de un clérigo que me observaba desde la oscuridad. ¿Se le ofrece algo? Me preguntó, asustado por la sorpresa. Me identifiqué enseguida. Soy el padre Simón Dvořák. Entré a visitar la iglesia. El sacerdote se disculpó por no haberme reconocido. Tomé asiento y recé con mi antiguo rosario, mirando de un lado a otro, mas no vi a Don Moncos. Nadie puede vivir tantos años.
Seguramente viste a alguien parecido a él. Esas cosas ocurren todos los días. Yo sé lo que vi, Daniel. Era el anciano jardinero rengueando por las calles de Supron. Eso no es todo. Al iniciar la misa de esta mañana, creí verlo entrar a la catedral. Lo miré a los ojos y él a mí. Ya avanzada la misa, volví a advertir su presencia. Esta vez sentado en las bancas de atrás. ¿Estás consciente de lo que me dices? Preguntó Daniel en un tono más alto de lo acostumbrado al hablarle a su amigo y jefe. Don Moncos tendría ahora más de 120 años. Cuando lo conocimos pasaba a los 80. Es absurdo, lo sé. Pero ocurre por una razón especial. Hace más de 40 años, yo iba a dejar el seminario. No podía seguir ahí. La madre Imelda había muerto. Era una herida difícil de sobrellevar y mis padres se sentían abandonados por su único hijo. Me encontraba sumido en la tristeza y la confusión. Aquella tarde, llegué llorando hasta el pozo que está en el fondo del terreno, decidido a dejar el seminario con la complicidad de la noche y quizás regresar al convento de Santa Isabel. Una y otra vez repasaba el plan, pero no conseguía concentrarme. En esas estaba cuando escuché unos pasos, giré hacia el lugar de donde provenían y vi a Don Moncos con su rastrillo en la mano, reuniendo las hojas secas diseminadas bajo los árboles. Por un momento contemplé el cuidado con el que apiñaba la hojarasca. Lo saludé para salir del paso, mas él contestó con un amable: hola, padre Borjak. Le expliqué que solo era un simple seminarista, no un sacerdote, y que no creía llegar a serlo. Le confié que dejaría el seminario esa misma noche. Me voy. No puedo continuar aquí. Esto no es lo mío. Mucho que estudiar, demasiado tiempo perdido en libros, misas y sotanas, dije impaciente. Me observó como si no me reconociera. Su mirada era de un profundo extrañamiento y noté la profundidad insondable de sus ojos bajo esos párpados llenos de años. Me habló como si se dirigiera a las plantas que lo rodeaban. He visto a muchos estudiantes entrar por la puerta del claustro. Casi todos tienen etapas difíciles durante su internado y sufren la misma crisis que tú. Entraste aquí por tu propio pie. Nadie te arrastró para ingresar. Regresa a tu dormitorio, Borjak. El descanso te dará muchas respuestas. Aconsejo. Hice exactamente lo que me sugirió. En mis sueños, volví a encontrarme con él. Su imagen resplandecía como una transfiguración que me llenó de un calor reconstituyente y me reveló: Simón, estaré cerca de ti para protegerte. Esa es la misión que Dios me dio. Cuando llegue el momento, recibirás la tuya y también estaré ahí acompañándote. Pataki no sabía qué argumentar. Conocía bien a Borja porque juntos hicieron sus votos sacerdotales. Además, trabajaron en equipo durante más de 20 años. Nuevamente me deja sin palabras. ¡Qué sueño más absurdo! ¿Un jardinero que se aparece para cuidarte? ¡Hazme un favor! Ten listas las maletas porque habré de llevarte al aeropuerto, concluyó Daniel, animando a su amigo a incorporarse. Salieron de la oficina sin decir palabra, dispuestos a reunirse con los sacerdotes, diáconos y seminaristas que esperaban para despedirse del cardenal. Daniel Pataki tosió para llamar la atención de los presentes. A levantar ya la cabeza para dirigir su mensaje, el obispo abrió los ojos y la boca como si se estuviera ahogando. Borjak, asombrado, miró el semblante de su amigo. No sabía qué hacer. Pataki estaba ahí, no articulaba palabra. Solo levantó el brazo que le temblaba sin control, señalando el extremo de una amplia estancia. Simón giró la cabeza y ahí estaba. A unos 20 pasos, Don Moncos los contemplaba impávido.
De pronto, inició una rápida huida con su rengueo característico, corriendo por aquel túnel que conducía a la iglesia. Los dos prelados, apartando a los presentes del camino, iniciaron la persecución. ¡Domoncos! ¡Domoncos! ¿Qué quieres de nosotros?, gritaba Pataki desaforadamente. El espectro no aminoraba su velocidad. Antes de llegar a la nave mayor, el anciano se detuvo, miró a sus perseguidores con semblante inexpresivo, dio un par de pasos más y desapareció detrás de una intensa luz blanca. Borjak y Pataki entraron a toda prisa, pero solo vieron al personal de limpieza acomodando sillas y bancas. ¿Dónde está el anciano? ¿Hacia dónde se fue?, preguntó Simón casi a gritos. Los afanadores respondieron que no habían visto a nadie y que las puertas de la catedral estaban cerradas. Los religiosos se miraron con incredulidad. No cabía duda. Acababan de presenciar un hecho sobrenatural. Borja, haciendo un gran esfuerzo para asimilar lo ocurrido, se dirigió a Pataki. Domoncos estuvo aquí. Sé que está cerca el día en que se defina mi misión. Y ha regresado para acompañarme. Extracto capítulo 16. Quiero escuchar lo que tiene que decirme, Eminencia. Si usted lo desea, será en secreto de confesión, externó Simón. A mi primera experiencia con el poder del diablo sucedieron otros enfrentamientos, cada uno de ellos con una insoportable dosis de terror. Créame, son duelos de fe e inteligencia. Hizo una pausa e inició su narración. Fue una tarde como cualquier otra. No se ajustaba a una fecha especial y el clima había variado drásticamente. Apenas hace unos minutos que el sol se había ocultado. Los colaboradores de la licenciatura se retiraron a sus casas y solo quedamos los que vivimos ahí. Un grupo de monjas, un chofer y dos vigilantes en la garita del edificio. Como casi todos los días, al concluir la jornada laboral, ultimaba algunos asuntos en mi escritorio a la luz de una lámpara, revisando documentos de la Santa Sede. Hacía anotaciones sobre nuestra posición oficial frente a la gran variedad de temas que surgen en un país convulsionado por la guerra. Una nación donde es recurrente el asesinato y persecución a los cristianos, así como a gente inocente, condenándolos por su credo religioso o su convicción política. Inmerso en mis asuntos, sin interrupción alguna, resolvía cada punto pendiente de mi agenda. De pronto, el sonido distante de una ambulancia rompió mi concentración. Me levanté y corrí un poco la cortina. Desde la ventana, en la segunda planta, vi cómo ambos vigilantes salían al paso del vehículo. Algo común en Bagdad, pero poco frecuente en nuestra calle. En la acera de enfrente divisé a algunos vecinos curiosos, aunque también me percaté de que los guardias me observaban. Uno de ellos me hizo una seña de que todo estaba bien, por lo que de alguna forma recuperé la calma. Cabrera tomó un respiro profundo y su mirada se dirigió a la cúpula de San Pedro. Monseñor Borjak, lo que ahora le voy a narrar es posible que le genere un serio trastorno. Conozco la fortaleza espiritual que usted posee e irradia, mas lo que me ha sucedido ataca la conciencia humana desde sus mismas entrañas. Prosiga, Cardenal Cabrera, se lo suplico. Santiago cruzó los brazos frente a su pecho, abrazando el crucifijo que pendía de su cuello. En ese momento, escuché una voz indescriptible justo al otro lado de mi escritorio. Me sobresalté, pues no oí que alguien abriera la puerta. Era uno de los guardias que hacía unos instantes había visto junto a la garita. Me dijo en árabe: sus feligreses descansan apaciblemente en sus hogares. Nadie ha asesinado cristianos durante el día. Veremos cómo cierra la noche. Desde el primer momento pensé que era imposible subir a la segunda planta en tan breve lapso. Además, nadie hubiera entrado con tal confianza a mi despacho y menos haciendo esos comentarios. ¿Qué hace usted aquí? ¿Quién le autorizó dejar su puesto? Vuelva a su sitio inmediatamente, ordené en su idioma con cierta petulancia.
casi arrebatándome la palabra, contestó: No es para tanto, señor. Solo quería asegurarme que estuviera bien. Un hombre de su edad, con tantas presiones, puede sufrir una terrible consternación o un ataque cardíaco. En ese momento, sentí una honda aflicción alojándose en mi pecho y que me recorría el brazo izquierdo. Estaba teniendo un infarto. Luego sentí como si alguien quisiera abrirme el cráneo con sus propias manos. El dolor se apoderó de mí y caí de bruces sobre el escritorio. Hice un enorme esfuerzo por incorporarme y conseguirlo. Vi el crucifijo de bronce que presidía mi mesa de trabajo retorcerse como si fuera de papel. Era el mismo demonio el que estaba en la habitación y trataba de matarme. Escuché al diablo hablándome: ¿Qué te pasa, Santiago? ¿Acaso Dios te llama a su casa? La edad empieza a pesarte. Morirás este mismo día. Serás el único cristiano que muera hoy. Considéralo un privilegio. Me apoyé sobre los codos y alcé la mirada para enfrentar a mi oponente. En ese instante sufrí un grave trastorno. Mi mente no podía procesar lo que mis ojos percibían. El demonio adquiría mi forma física. Era mi imagen siendo un muchacho, hablando en mi lengua materna. Morirás ahora mismo, Santiago. No serás premiado con el reino de Dios. Irás conmigo a las profundidades del infierno. Está muy cerca el final de la creación y, por supuesto, no habrá redención para ti. De pronto, aquel joven desapareció, mas algo rondaba en mi interior. Voces incomprensibles surgían de las paredes y aún sentía su horrible presencia en la habitación. Quise gritar, pero un calor intenso se apoderó de mí. Venía desde el fondo mismo de mi cuerpo. Abrí la boca tan grande que casi se me desprendía la mandíbula. Vomité una sustancia grumosa de olor nauseabundo. Luego, un torrente de oxígeno insufló mis pulmones. Entonces, empleé toda la fuerza que me quedaba para incorporarme. Esta vez lo conseguí. Mi corazón parecía volver a la normalidad y cerré los ojos implorando al Señor su compañía. ¡Esta es una casa congregada a Dios y su divina obra! ¡Márchate ahora mismo, Satanás! ¡Yo te lo ordeno en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús y en nombre del Espíritu Santo! ¡Les pedí a gritos! ¡El maligno había adquirido de nuevo formación corpórea! ¡Verlo me causó tal conmoción que me robó el aliento! ¡Una entidad espeluznante! En ocasiones, al rememorar estos episodios, cierro los ojos y creo todavía tenerlo frente de mí. Será hoy cuando me lleve tu alma al infierno, Santiago, rugió furioso, al tiempo que me lanzaba por el aire para estrellarme contra la pared. Ahí me mantuvo, sin poder despegarme del muro. Mi cuerpo no respondía y mi garganta se cerraba sin remedio, pero jamás perdí la fe en el amor de Cristo. Dvorak, esa fue mi arma, estoy completamente convencido. Lo que sucedió después es tan inexplicable como todo mi relato. En el centro del salón siguió una larga flama que iba de piso a techo. De repente, como si se desgarrara, se abrió por el medio y emergió una intensa luz blanca que inundó el cuarto. Recuerdo haber distinguido una silueta que surgía de aquel resplandor. Blandía una espada con la mano derecha. ¡Podría jurarlo! Un segundo después, todo cesó y caí al suelo.
Recuperé la respiración. Aunque seguía exhausto. Y como pude, rodeé a un costado para yacer sobre mi espalda. La puerta se abrió y un grupo de monjas entró a auxiliarme entre sollozos y expresiones de terror. Mi recuperación llevó un par de semanas, quizás un poco más. Me negué a ser trasladado al hospital o que algún médico me auscultara. Bajo el cuidado de esas religiosas, convalecí. Al principio, llevaba la experiencia como un pesado fardo, pero he decidido no cargarlo más. Extracto capítulo 21. Borja oraba en una capilla del Palacio Apostólico, cercana a sus habitaciones. Las plegarias eran tan profundas como de costumbre. El oratorio, apenas alumbrado por los cirios del altar, reflejaba el recato franciscano del sucesor de Pedro. Postrado en su reclinatorio, mezclaba rezos con meditaciones acerca del viaje a Egipto antes de cumplir la promesa hecha al cardenal Cabrera de visitar Irak. En su ensimismamiento pudo distinguir una presencia singular al interior del pequeño recinto. Miró alrededor, pero no vio a nadie. De pronto, un tenue viento se paseó por la habitación y pudo identificar el aroma inconfundible a jazmines. Sus sentidos se alertaron. ¿Quién está ahí? ¿Monseñor Tusset, es usted? Preguntó el Papa desde el reclinatorio. El silencio era denso y profundo. Era como estar en un sueño. El antiguo rosario ya se encuentra cerca. La encomienda ha sido cumplida. Responde una voz que provenía de la penumbra. ¿Luca, eres tú? ¿Qué formas son esas de interrumpir? Cada cosa a su tiempo. Era necesario regresar. Las decisiones tienen su momento y una reacción como consecuencia, contestó aquella voz. El rostro de Luca asomó desde la oscuridad, apenas iluminado por las vibrantes flamas de las velas. El joven cura parecía más robusto, su apariencia evocaba una transfiguración incomprensible. Estuviste lejos durante semanas, apenas sabíamos algo de ti, reclamó el Papa incorporándose. La distancia es solo aparente. Aunque no me manifieste, siempre estoy cerca de ti. Escucho y actúo en el tiempo propicio. ¿De qué hablas, Luca? ¿No es extraño? Quizá la premura del viaje a España no te sentó bien. Deberías tomarte un descanso. Satanás no reposa. Aguarda con paciencia en la opacidad de la incomprensión. De ahí que la custodia sobre ti haya iniciado desde tu infancia. Imelda cumplió su misión y sus plegarias fueron escuchadas. Su devoción al Creador desató la atención del cielo. El Papa advirtió que Luca lo tuteaba como solía hacerlo durante sus confesiones. Hablaba de Imelda con tal familiaridad que suponía haberla conocido. Borja estaba desconcertado y un estremecimiento indescriptible le recorrió el cuerpo mientras se pegaba a la pared. No hay nada que temer, Simón Patrick. La razón humana siempre estará lejos de asimilar el poder de la voluntad divina. Estás desvariando, Luca. Dejaste que el fanatismo te arrastrara hasta el delirio. Pero quizá yo sea el responsable de que hayas llegado a esos límites, espetó el Papa. ¡No cruces esa línea, Borjak! Fui yo quien advirtió a tu hermano del ataque de los tanques rusos en el sitio de Budapest. También
el que devolvió tu rosario en la puerta del becario a la noche que te desvaneciste, el mismo al que frenético perseguiste por las calles de Supron y el que se manifestó en la Basílica de San Esteban ante los ojos desorbitados de Pataki al ver a Domoncos frente a ustedes. Soy aquel que ha salido al auxilio de Santiago Cabrera ante el embate del maligno, sentenció el cura, mientras se elevaba por el aire ante los ojos atónitos del Papa. El pontífice emitió un alarido que retumbó en la habitación. Su cuerpo temblaba de terror ante la incredulidad de lo que divisaba frente a él. ¡Santidad, se encuentra bien!, gritó Tuseta al entrar a la capilla encendiendo las luces. El recinto se iluminó por completo y el Papa aún continuaba de hinojos, rendido en el reclinatorio. Levantó la mirada buscando a Luca. Pero Luca había desaparecido. Fragmento de Los Alfiles de Dios, de Enrique Escalante. ¿Qué más podemos decir? Que ya no se haya dicho y que ya no se haya demostrado. Concluir esta velada maravillosa, queremos presentarle a alguien crucial, una pieza clave, no solo en el proceso, sino en esta noche en sí. Mati Braver, promotora cultural, agente editorial y coordinadora general de esta maravillosa velada. Con más de 45 años de experiencia en medios culturales, se ha desenvuelto como conductora, escritora, productora de diversos proyectos en radio, televisión, teatro y redes. Mati, por más de 10 años escribió sobre música y sus valores dentro del área cultural en el periódico Excelsior, y por más de 13 años escribió sobre diferentes temas relacionados con valores judíos y universales en el periódico Superior. Asimismo, ha realizado proyectos en el Palacio de Bellas Artes y se ha encargado de la producción de eventos culturales en diferentes sedes que han ido más allá de presentaciones convencionales, cuestión que ha trascendido hasta estas generaciones por su constante innovación.
estuvo a cargo del homenaje a la música silenciada, uno de los proyectos culturales más importantes que se ha realizado sobre el judaísmo y cuyo anfitrión fue José Carral Escalar, presidente del Club de Industriales de la Ciudad de México. Colaboró en la Feria Internacional del Libro, FIL, de Guadalajara, junto a la editorial Plaza y Valdés, cuando Israel fue el país invitado. De igual manera, trabajó para librerías Gandhi en diferentes ramas dentro del área cultural y del área de visión. Démosle una calurosa bienvenida. Querido lector, escritor, futuro autor de un libro publicado, cada vez que un libro es leído, vuelve a ser publicado. Si hay una palabra con la que se asocia la publicación de un libro a través de una editorial, esa palabra es prestigio. O mejor, prestigio con mayúsculas. El libro es una carta de presentación que te abre puertas. Para mí siempre será un reto poder llevar a un escritor de la mano y poder juntos cumplir un sueño. Como yo digo, estar presente al nacer este nuevo bebé y poder juntos lograr que crezca. Gracias, Enrique, por darme la oportunidad al mundo, a todas estas personas que hoy están presentes, de poder leer tus letras, y a mí por darme la oportunidad de acompañarte en este camino maravilloso. Y yo quisiera, con esta presentación, brindar un homenaje muy especial al papá y a la mamá de Enrique, que con todas sus enseñanzas lograron que hoy esto fuera posible. Yo los invito a hacer suya esta novela, Los Alfiles de Dios, y entrar al mundo mágico de lo que nos puede otorgar leer y entender el corazón de un escritor y sus enseñanzas. Muchas gracias.